Buenas tardes, amigas. Hoy vamos a hacer un mousse de limón apto para la dieta Duncan. Lo voy a poner con una mermelada que yo hago de tomate, que os haré un enlace para que lo veáis en el siguiente vídeo. Bueno, previamente he puesto en un plato con agua dos hojas de gelatina de esta. ¿Veis? Cuando están así ya gorditas, ¿lo veis? Escasamente de agua y las echamos dentro y las tenemos que deshacer muy bien para que no se hagan huevos, ¿ves? Las ponemos aquí, siempre tiene que ser primero la gelatina y luego los ingredientes, porque si no se quedaría hecha de huevos, ¿veis? Primero la gelatina y luego los ingredientes. Previamente he rallado un limón, esta es la ralladura de un limón, ¿veis? Un limón más o menos de este tamaño. Se la voy a añadir a la gelatina. Y ahora podéis utilizar un yogur de sabor natural, pero yo en este caso, para que tenga más sabor, lo he puesto de limón. Poner dos yogur de queso cero, ¿vale? Ponemos primero uno, ¿veis? Esa sería la medida. Y ahora ponemos otro más. Este está bien rebosado porque el otro le faltaba un poquito, ¿veis? Es muy importante que la gelatina la disolváis muy bien y que sea antes, porque lo vamos a hacer en frío del caliente. Lo podemos hacer con un tenedor, pero yo lo voy a hacer con la batidora, porque así los trocitos de limón los cortará más todavía y quedará mejor. Bueno, una vez que está bien batido, le añadimos dos cucharaditas de sacarina. Lo volvemos. Bueno, amigas, este es el mousse de limón que he hecho apto para la dieta Duncan. Uno lo he presentado con mermelada de tomate, que aquí os paso el enlace por si queréis hacerla. Con canela, que está muy bueno, y con chocolate en polvo. Bueno, desde aquí me despido en Vero Cuatro Casas. Espero veros por aquí la próxima semana. Trataré de subir otro delicioso receta Duncan. Venga, hasta el próximo vídeo. Adiós, ser felices, amigos. Thank you.